Director Regional de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué se siente cuando se le dice ex director regional de Transportes y Comunicaciones, ingeniero Massa? Buenos días. No, Max Huerta Massa, no Massa. Por principio, yo nunca me debo a cargos, yo valgo como persona. Yo tengo 2 doctorados, pero no soy docente universitario, un hombre de trayectoria, así que los cargos no me hacen, ni me hacen nada. O sea, soy una persona común y corriente. Muy bien, pero ¿cómo se siente ahora? A usted ahora, si quiere hacer política, lo van a vincular abiertamente al gobierno de Murillo. ¿Qué va a hacer para poder desligarse? No, lo que quiero entender es lo siguiente. El hombre por naturaleza es un ser político. Por lo tanto, a mí no me van a captar mis escenarios y mis opiniones en el escenario de la parte política, porque yo soy político. ¿Qué siente cuando le van a decir, vamos a conversar con el ex director regional de Transportes y Comunicaciones designado en la gestión de Murillo? Nada, simplemente yo creo que he servido honesta y lealmente a mi departamento. He demostrado que existimos profesionales capaces, honestos, que entramos con las manos limpias y nos vamos con las manos limpias. Yo creo que esa es la satisfacción de haber servido y haber demostrado a mi departamento que podemos hacer las cosas bien. Usted está en el poder, ¿qué ha hecho? ¿Por qué se le tiene que recordar a usted? Por principio, lo que tenemos que entender, tú tendrás por entendido que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones ha sido considerada, según mucha gente, según Vox Populi, una de las instituciones con alto grado de corrupción. Lo que hemos hecho ha sido, primeramente, bajar los grados de nivel de corrupción. Hemos sistematizado el nivel de control. Hemos levantado la imagen de la institución. De igual modo, después de mucho tiempo, de acuerdo, nosotros lo que hemos solicitado ha sido que las obras se ejecuten por la administración directa. No se nos dio lo que es la unidad formuladora. Yo les dije, tanto al gerente general y al gerente de infraestructura, señores, si no hay esto de acá, la Dirección de Transportes y Comunicaciones simplemente es una mesa de partes. Yo no estoy para hacer, de acuerdo, una función de mesa de partes. Yo me digo a servir a mi departamento, a desarrollar el departamento. Y eso podemos desarrollarlo con perfiles y con expedientes de cambio de propuestas y solución a los problemas. ¿Usted siente que ha cumplido con su trabajo? Yo sí, siento que he cumplido con mi trabajo. Personalmente te digo, he dado lo mejor de mí. Porque yo creo que lo que nos vi, aparte del mío, yo quiero agradecer enormemente, de acuerdo, a mis directores que nos han acompañado. Por lo tanto, si usted siente que ha estado cumpliendo su trabajo, ¿por qué lo han sacado? No, discúlpame. Yo he puesto mi cargo a disposición. Yo incluso con Juan Carlos, hace más o menos 15 días, le di mi renuncia, le dije, tu padre está acá, ya te apoyé. Muchísimas gracias por la oportunidad que me diste y por haber servido. ¿Usted siente que lo ha apoyado o usted siente que de alguna manera se ha visto perjudicado? Bueno, con ser parte de Somos Perú, porque quiera o no quiera, lo van a vincular ahora al gobierno de Murillo y Murillo es Somos Perú. Pero eso no me avergüenza, o sea, no me va a avergonzar. Pero en yo política a veces eso no, puede restar o sumar. Yo he servido de acuerdo a mi región, he servido a mi departamento. Yo no he servido de acuerdo a una persona. Mucha gente no cree eso, mucha gente bueno, cree que usted no ha servido. Pero es que, también, ingeniero, cuando hay elecciones, esas sumas restan. No, cuidado, usted no es novato, usted es político, como lo está diciendo. Cuando yo metiera la mano, fuera ladrón. Pero no necesariamente porque usted sea corrupto, no, sino por lo que ha hecho. Por cómo es que ha llegado usted al poder. Usted llegó al poder por un cargo de confianza. Hubiera sido diferente si hubiese sido un concurso público. Vuelvo a reiterarte, yo he tenido poderes, ¿de acuerdo? Y donde he estado he demostrado su pieza. He demostrado y donde... ¿Usted siente que ha salido del cargo por la puerta grande? Yo sí, he salido y sigo saliendo por la puerta grande. Así como he entrado, así me voy. Les dije a los hermanos trabajadores y a la población, entro, señora, con la mano.